En 1973, el país se paraliza para ver Rolando Rivas Taxista. Es la primera telenovela en cuya trama se filtra visiblemente la situación social y política del país y que atrapa por igual a mujeres y hombres. El grupo musical más popular entre los adolescentes es Sui Generis, el dúo integrado por Nito Mestre y Charly García. El éxito gráfico del momento es la revista Satiricón, una mezcla irreverente de ácido humor político y erotismo. La dictadura que se instaló en el país en 1966 se ve hackeada por una seguidilla de puebladas, en las que el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, por primera vez sólidamente unidos, han cobrado un protagonismo inédito. El escenario ya no es el de los años previos ni de las décadas previas. El escenario de confrontación y de violencia de los 70, durante la dictadura, todavía durante la dictadura de Onganía y de Lanusse, es un escenario abierto y amenazador. O sea, hay una sociedad que estaba movilizada, más allá de las guerrillas, creo que hay que pensar mucho más allá de las guerrillas. En todo caso, son la punta más visible, más recordada, etcétera, por razones obvias, pero hay una sociedad movilizada y desafiante mucho más allá de ellos, y particularmente en el seno del movimiento obrero, el movimiento obrero combativo cordobés, etcétera. Entonces, todo este enorme nivel de movilización social, de desafío antiimperialista, antiautoritario, de los 70, es un desafío que para el bloque de poder empieza a ser percibido como una amenaza. Yo creo que la masacre de Trelew, que se produjo el 22 de agosto de aquel año de 1972, es probablemente el hecho que termina de volcar por completo la balanza que ya se venía inclinando para el lado de Perón, en el sentido de que a Lanusse se le va todo de las manos. Fue un episodio en el cual la Marina, en la base naval Almirante Sar, fusila a 19 guerrilleros, 16 de ellos mueren, se habían fugado unos días antes del penal de Rawson. Lo cierto es que el episodio, la masacre que se produce con guerrilleros completamente indefensos, que estaban presos en una base de la Marina, como decía previamente, desprestigió o terminó de desprestigiar al gobierno del general Lanusse. Tanto el gobierno Onganía como su sucesor Levington, como sucesor Lanusse, tienen como problema casi obsesivo ver qué hacer con el peronismo, cómo manejar al peronismo. Si oscilan entre propuestas de integración, propuestas de destrucción del peronismo. Perón acepta la limitación institucional que le pone Lanusse de que él no puede ser candidato. Y en cambio designa a un candidato que lo represente. La fórmula Cámpora Solano Lima es nuestra fórmula presidencial. Ellos son hombres designados por los organismos correspondientes y cuentan con el apoyo absoluto del comando superior peronista. En ese concepto, este comando ruega a los compañeros que consideren y apoyen con la más absoluta decisión a los diversos candidatos del Frente Justicialista de Liberación. El 11 de marzo de 1973, el candidato peronista a la presidencia, Héctor José Cámpora, se impone por el 49,5% de los votos sobre el candidato radical, Ricardo Balbín. Estos comicios generales son los primeros en los que el peronismo puede participar sin proscripciones, desde el golpe de Estado que destituyó a Perón en 1955. Los protagonistas de la campaña electoral fueron los sectores juveniles, recientemente incorporados al movimiento.
A las 7 de la mañana de un soleado viernes 25 de mayo, el presidente electo, Héctor Cámpora, sale de su departamento ubicado en el barrio norte de la capital federal, rumbo al Congreso de la Nación. Fiel a sus convicciones, elige asumir en traje de calle, dejando atrás la tradición del frac impuesta por la oligarquía. El presidente electo es la figura política más querida por los sectores juveniles del peronismo, que lo apodan el tío. En la plaza de los dos congresos aguardan su llegada enfervorizados. La campaña electoral que se hace rápidamente entre enero y febrero de ese mismo año. Yo particularmente me acuerdo de enero que la campaña electoral se abre en San Andrés de Giles, que era el lugar de nacimiento o de donde se había desarrollado toda su vida política Héctor José Cámpora. Y bueno, yo fui porque militaba en Juventud Peronista, pero dije, bueno, enero, Buenos Aires, San Andrés de Giles, ¿cuántos podemos haber? Y era una cosa impresionante, una virulencia y una importancia en cuanto a caudal de gente impresionante. La juventud peronista es esencial en la movilización y en la campaña electoral de 1973. Y en esa fusión, en esa campaña, es donde se produce el mito del tío, el mito del padre, el padre eterno de Perón, y el hecho de que Cámpora, el gobierno, Perón al poder, pero al mismo tiempo Cámpora se comporta exactamente como la juventud quiere, ¿no? Es un tipo simpático, agradable, paternal, no tiene contradicciones con el discurso de la juventud, tiene un discurso francamente radicalizado, hay que verlo, el discurso de asunción de Cámpora es muy interesante. A las 8 de la mañana, en el Parlamento, ya están presentes todos los diputados y senadores que conforman la Asamblea Legislativa. En medio del entusiasmo popular, que rompe los protocolos oficiales, Héctor Cámpora jura como presidente de la Nación. En el recinto se encuentran como invitados especiales los jefes de Estado de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado. La presencia de Dorticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende, presidente de Chile, de alguna manera lo que están consagrando el esquema regional, ideológico y regional en el cual se produce esa asunción, ¿no? Que es un esquema que está marcado por una lógica de privilegio de los intereses regionales contra el imperialismo fundamentalmente norteamericano en ese momento, ¿no? Yo particularmente venía con la juventud peronista de Liniers. Me acuerdo esos camiones repletos de gente, como esos camiones que iban a la cancha, que en una época se acostumbraba, de que todos se subieran a la parte de atrás del camión. Bueno, así íbamos y teníamos que parar, íbamos por Rivadavia derecho y en cada esquina había que parar porque subía más gente y el camión parecía de goma porque seguía entrando gente y seguía entrando gente, y además los muchachos bailaban arriba del camión y sacaban las banderas. Y bueno, llegamos, no sé cómo llegamos. Toda esa vigilia y la emoción de escuchar hablar al tío y todos gritando Chile, Cuba, el pueblo lo saluda. Tengo la esperanza de dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he logrado, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. El pasado era dictadura, el pasado era represión, el pasado es la humillación, las muertes, la indignidad. Y de repente el peronismo vuelve, ese es el acto de la dignidad. Ese día militantes cansados de la campaña electoral, hecho bolsa, y escenas en las que se dormían en la pirámide, ¿no? de tan cansados que estaban, felices, además con un marco latinoamericanista, de izquierda, donde efectivamente el ejército prácticamente no tiene posibilidad de entrar.
En su discurso inaugural, Cámpora habla de una nueva etapa histórica, marcada por la necesidad de conseguir la liberación nacional y social. Presenta las bases de un modelo productivo que fomente la industria y la inclusión de los sectores más postergados. El presidente es interrumpido varias veces por los aplausos y la entonación de consignas por parte de los militantes presentes. A las 12 del mediodía, la Plaza de Mayo está absolutamente colmada por militantes juveniles. Muchos de ellos llevan ponchos colorados y vinchas hechas con la bandera argentina. Algunos suben al techo de la catedral para formar con sus cuerpos el símbolo peronista. Parecía que aquel 25 de mayo era, en un punto, la toma de la Bastilla. Esto obviamente era una enormidad, es una enormidad. Pero esta percepción estuvo muy presente, sobre todo y con seguridad en muchos jóvenes, con muy poca experiencia, muy, muy jóvenes. Pensemos que los fundadores de Montoneros en aquel entonces no pasaban de los 26, 27 años en promedio, estamos hablando de 1973, y gran cantidad de sus seguidores no pasaban de los 22 o 23 años. Muchísimos otros tenían 17, 18, incluso 15. Entonces, el clima dentro del cual se cocina ese 25 de mayo es este. Yo diría que la primavera camporista es el estallido de todas las expectativas acumuladas en las cuales se suma democracia, la vuelta a la democracia, el fin del autoritarismo, la vuelta del peronismo y la posibilidad de transformaciones revolucionarias. Todo eso está en la primavera camporista, que va a durar muy poco. A las 12 del mediodía, militantes juveniles impiden que se realice el tradicional desfile militar del 25 de mayo. El espectáculo resulta insoportable para los altos oficiales militares que, indignados, miran cómo la juventud copa la plaza. A la 1 menos 20, se producen incidentes entre algunos manifestantes y miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal que lanza una durísima represión. El saldo es de 12 heridos de bala y 5 autos incendiados para disuadir los efectos de los gases lacrimógenos. Estaba previsto un desfile militar que yo nunca entendí si se hizo porque generalmente, o sea, se programó porque siempre en este tipo de actos tenía que haber un desfile militar y el que lo hizo no se dio cuenta de las circunstancias que se vivía y repitió automáticamente las ceremonias de otros actos parecidos donde se asumía la presidencia o si realmente fue una provocación. Lo que realmente ocurrió fue que obviamente los tipos no pudieron desfilar, los corrieron a patadas en el cucu, literalmente y realmente, porque yo lo vi, y a los marinos, me acuerdo, que tenían la gorra de marino, de cachetazo le sacaban la gorra, y los pibes se subían a los tanques, y en los tanques pintaban Perón vuelve, Fari Montonero son nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Así que evidentemente lo que tenía que haber sido un desfile militar terminó siendo una expresión popular. Es un momento en el cual las contradicciones parecen desaparecer. Parece que todo hacia futuro va a ser progresista, que todo va a tener éxito. La liberación empieza, es el día de la ilusión, es el día de la esperanza, ¿no? El día en el que se concretan todos los sueños anteriores, o sea, todas las luchas se condensan en ese día, pero al mismo tiempo es el inicio de una nueva época. Es fecha de asunción o asunción que finalmente estaría teñida de un componente
revolucionario, por más que si uno hacía un análisis político frío, esto seguramente fue sumamente ingenuo, pero los que movilizaban, los que eran percibidos como los que habían puesto al peronismo a la ofensiva, los que eran percibidos como los que habían empezado a devolver los golpes y habían posibilitado terminar con 18 años de exilio de Perón, los que eran percibidos como quienes habían hecho posible en gran medida el triunfo electoral de Cámpora, nada más ni nada menos que con el 50% de los votos, por muchos eran los montoneros. A la una de la tarde del viernes 25, la marea humana une la Plaza de los Dos Congresos con la Plaza de Mayo y hace imposible el traslado del presidente en automóvil. Cámpora arriba a la Casa Rosada en helicóptero. A las 2:20, Cámpora ingresa en el Salón Blanco, donde lo espera el saliente presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, para hacer la entrega oficial del mando y del bastón presidencial. Cuarenta minutos más tarde, Lanusse se retira en medio de una ensordecedora silbatina. A las 4:45, el nuevo presidente se dirige al histórico balcón de la Casa Rosada, desde donde solían hablar Perón y Evita. Allí, pronuncia un emocionado discurso ante la multitud que aguarda en la Plaza de Mayo. Tras escuchar atentamente las palabras del presidente, un importante sector de los manifestantes se encolumna hacia el penal de Villa Devoto, en el noroeste de la capital federal, para exigir el cumplimiento de una de las promesas electorales: ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos. A las 8:30 de la noche, las primeras columnas provenientes de la Plaza de Mayo llegan al penal de Villa Devoto. En ese clima, el periodista y militante Paco Urondo entrevista en la cárcel a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew. Ha comenzado el devotazo. La demanda de libertad se extiende a todo el país y los presos políticos están a punto de ser liberados. Dos abogados de detenidos políticos que se encuentran en el interior de la cárcel han llegado aquí. ¿Han hablado con las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta? Que no los han puesto en libertad aún porque ha habido un amotinamiento de presos comunes, por un lado, y por otro de que no ha llegado la orden escrita que ellos consideran ineludible para poder disponer la libertad. Las cárceles se habían ido llenando de todos los militantes de las organizaciones revolucionarias que habían caído presos con la política represiva muy fuerte de Onganía. Y de alguna manera, parte de las expectativas que se acumulaban en torno al gobierno de Cámpora tenía que ver con la liberación de los presos, es decir, con el fin de toda la política represiva y la liberación de los presos políticos. En este momento se está gestionando a nivel de la Presidencia de la Nación nuestra libertad
inmediata. Por lo tanto, nosotros como organizaciones planteamos a los compañeros que demos un plazo para obtener esa respuesta de tal manera que los compañeros puedan ser liberados hoy. La fuga masiva, o en realidad la liberación de los presos, en ese momento se chocaba con una dificultad legal, que finalmente se salva porque Cámpora dicta un decreto, al referéndum, digamos, de lo que va a decir el Congreso, y el Congreso se reúne en los días siguientes y finalmente hace la ley de la amnistía amplia por unanimidad. Es decir, nadie se animó a decir que no estaba de acuerdo con la liberación, aun aquellos que estaban de acuerdo con el pliego que había elevado el gobierno, la dictadura militar. A las 11:30 de la noche, el presidente Cámpora firma el decreto número 11, que posibilita la liberación de los presos políticos. Mientras tanto, los detenidos ganan la calle. 15 minutos después, fuerzas de la infantería de Marina abren fuego sobre la multitud con la excusa de un supuesto intento de tomar la cárcel y asesinan a dos militantes adolescentes. Obviamente, cada liberación de prisioneros es festejada enormemente por los manifestantes, pero cuando termina de salir una buena cantidad de los presos, entre ellos incluso sobrevivientes de la masacre de Trelew, empieza a correr el rumor de que dentro de la cárcel quedan unas decenas de prisioneros que no van a ser liberados, y eso produce un fuerte enfrentamiento de parte de los manifestantes que quieren ingresar a la cárcel. Obviamente, las fuerzas de seguridad de la cárcel repelen el intento, y esto va a tener como consecuencia dos muertos, ¿no? Dos militantes muy jóvenes, de 16 y 17 años, que van a morir en ese intento de toma de la cárcel. Bueno, una vez saldado el inconveniente y salen los presos políticos, la fiesta más grande fue en la sede del Partido Justicialista, ahí en Avenida La Plata, donde obviamente no solo estaban las escenas familiares y emocionadas de gente que se podía estrechar con sus familiares queridos que precisamente habían sido privados de libertad, sino que terminó siendo una fiesta popular muy grande, donde de alguna manera se había hecho realidad ese sueño de liberar a todos los presos políticos. Y creo que pegó en el riñón del sistema y de la oligarquía, porque hasta el día de hoy, cada vez que pueden, presentan ese hecho como un hecho de insubordinación o de violencia institucionalizada o de subversión, o vaya uno a saber de qué, porque realmente fue una de las pocas veces donde el pueblo argentino pudo hacer valer la fuerza de su número ante un hecho concreto de una promesa que se había hecho. Y creo que eso hasta el día de hoy no lo perdona. Al caer la noche de este 25 de mayo de 1973, se va derrotada una dictadura. Son liberados los presos políticos y por primera vez en la historia argentina, un presidente habla de la construcción del socialismo nacional. Comienza una breve primavera plena de esperanzas. Pueden leerse los libros antes prohibidos, asistir a películas que fueron censuradas y escuchar la música acallada. La consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, anticipa que aquel gobierno en cuyo gabinete conviven conflictivamente representantes de la derecha y de la izquierda peronista será de transición. Y su duración imprecisa dependerá de la correlación de fuerzas dentro del movimiento y de la decisión final de Perón. Pero para muchos jóvenes, este 25 de mayo de 1973 es lo más parecido al tan anhelado Día de la Victoria.